Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Damos comienzo a una nueva edición de Tiebreak como todos los miércoles. Estaremos con 30 minutos con lo mejor del tenis local, nacional e internacional. Hoy tenemos un programa realmente completísimo con muchísima información, con muchas cosas, con muchos torneos, especialmente desde el Córdoba Athletic con el torneo nacional de primera en tenis, con el squash también, con un torneo en rieles y por supuesto toda la información de lo que viene el próximo fin de semana en el deporte de las paletas. Vamos a un corte bien chiquitito, mirá todos los sponsors que tenemos y enseguida volvemos con mucho más de Tiebreak. Damos comienzo a este segundo bloque, seguimos con nuestro programa y nos metemos con el torneo en rieles de squash, con toda la información, con toda la cobertura y con todas las notas de Gabriel Silva. Empezamos a disfrutar del squash aquí en Tiebreak. Está bien, te lo diré, ya lo sé, me equivoqué. La risa destrozó el cristal y mi mueca te lastimó. Suelo ser un tipo. Sea, recién terminé de jugar, ¿cómo fue? Bien, gané a Floyd Venturi, 3-2, un partido largo, 13-11 el quinto, muy parejo, muy parejo, lindo el partido. ¿En qué categoría? Eso es en segunda estamos jugando, la segunda ronda que sería octavo de final. ¿Cómo estuvo el cuadro, cómo está el cuadro en segunda? Bien, parejos, hay muy buen nivel con todos los chicos, y bueno, el torneo es para cualquiera, hay que jugarlo. Ahí recién hablando, se sacan muchas conclusiones de post partido. Sí, se comentan los puntos, las chapas que uno tira. Para tratar de partido que sigue, tratar de no hacer esos errores y bueno, mejorar partido a partido. ¿De bronca la chapa? ¿Se pasa rápido cuando tirás dos o tres a día? Y te queda un poco pensando, digamos, pero sí, la idea es salir rápido de eso porque para que no se duele el partido. No tenés margen aparte. No, para nada. Hay que tratar de salir rápido del tema de las chapas y bueno, para recuperarse y poder salir adelante. ¿Sabés viendo las cuas en rieles y estamos junto a Flavio? Bueno, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Cansado, viene una forma de decir muy cansado. Cansado. Recién terminamos de jugar con Sebas y todavía recuperando aire. Hablamos con los chicos un poco fuera de micrófono. No tenés margen, salís muerto. Y sí, porque se pueden dar esta distancia. Los partidos son bastante parejos, así que es correr todo el tiempo, porque sí, se pone muy parejo y un punto ya después define el game, así que se corre todo. ¿Pasaste a octavos o te metiste a octavos? No, yo acabo de perder y pasó el Seba. Creo que está en cuartos, me parece. Era por cuartos. ¿Jugaba en octavos? Se jugaba en octavos, sí. ¿Y cómo estuvo el cuadro? Bien. Lo que pasa es que ya para llegar a cuartos ya se pone muy parejo. Ya todos los 5, 6 primeros de segundo, ya todo el nivel es muy parejo. Entonces no puede ceder nada. A la cara. Ahora estamos junto a Néstor, junto al Negro. Bueno, ¿cómo va, chicos? ¿Todo bien? Bien, aquí estamos con Néstor, un amigo de Buenos Aires que ha venido a jugar el torneo acá de Córdoba. Para nosotros es muy importante y un gusto que él esté visitando, ¿no?, de Buenos Aires. Vamos a decir de La Plata, porque si de Buenos Aires, ¿cómo se va a enojar? Complica. Sí, de La Plata. Y un platense que vino a Córdoba. El porteño acá tiene mala fama y nosotros somos platenses. ¿Cómo recibió el platense aquí en Córdoba? ¿Cómo lo trata la gente? No, bien, espectacular. Cada vez que venimos, impresionante. Vamos a ver cómo nos trata el Negro en la cancha, que ahora tenemos que entrar, así que vamos a ver qué dice. Te di pelotear un rato, tenía una gana de arrancar cuando se hizo un hueco en el partido de Inigo. Sobre todo para ganar uno de Buenos Aires. No, muy buena onda. No hemos jugado nunca, nos conocemos de años y realmente, bueno, es un gusto. ¿No hay historial entre ustedes dos? No hay historial, digamos que hoy se abre una página. La última para los dos y cada uno respondiendo desde su lugar. ¿Cómo ves el squash en Córdoba? Mirá, bien, la verdad que bien, ha crecido mucho, está en la nueva dirigencia, está trabajando muy bien, por eso acá estamos tratando de dar el apoyo. Como para que sigan mejorando y bueno, con todos los eventos que vienen haciendo, la verdad impresionante, súper bien. Estamos junto a Marcelo, junto a Jean-Paul, gente que no es de nuestro país, que son hermanos, ¿cómo están? Todo bien, por suerte acá, de vuelta en Córdoba, después de 6 años que no veníamos. Nos invitó Marcos Rey, compatriota, está ahora en el tema de la organización. También uruguayo Marcos, igual que usted. Exactamente, y bueno, vinimos con Marcelo a jugar el torneo, que está bastante interesante. Están los medallistas de los sur y bueno, vamos a hacer un lindo torneo. ¿Cómo nos ven como plaza? A Córdoba puntualmente, más allá del país, a Córdoba puntualmente como plaza en el squash. Bueno, Córdoba, según tengo entendido, ha avanzado muchísimo en clubes, en canchas, en jugadores.
Tiene dos jugadores que son del seleccionado nacional, así que ha crecido un montón. Y a nosotros, que ya hemos venido alguna vez a jugar acá, nos encanta, así que loco de contento de estar acá otra vez. Pero vienen y los hacen trabajar, te vi fiscalizando un partido. Bueno, hay que arbitrar un poco y sí, estamos para eso también. Siempre hay que dar una mano. Siempre hay que dar una mano. Los jugadores en este deporte son los árbitros, entonces hay que estar siempre disponible. Nosotros en Uruguay lo hacemos, así que venimos acá y lo hacemos también, no tenemos problema. ¿Cómo es Uruguay como plaza? Hablando con el 1 y el 2 de ese país. Y Uruguay, obviamente tenemos mucho menos jugadores de lo que hay en Argentina. Calculá que tenemos 10 canchas, o sea, tenemos alrededor de 500 jugadores en total. Y a pesar de eso tenemos una buena primera categoría con buenos jugadores, con algún junior que se está colando ahí entre primera y jugando bien. Así que lo que nos falta en realidad es un gran número y un número de canchas, pero a nivel estamos bastante bien. Apelo a la sinceridad de ambos. Este programa, Tiebreak, ¿se ve en Uruguay, la verdad? Aunque no lo creas, se ve. Se ve. Me sorprendiste fuera de micrófono, Lo hablamos, me dijiste, no se ve en Uruguay, no te puedes creer. Marcos nos manda toda la información de sus torneos y nos manda las notas que salen en el blog de ustedes. Así que aunque no lo creas, lo vemos allá. Los amigos de Marcos lo vemos porque nos manda. Lo vemos hablando. Bueno, Marcos hablando y dice, no, hablando en el micrófono, no lo podemos creer.